Buenas tardes, familia. Aquí otro viernes más de Lecturas en Tiempo, que ustedes saben es un espacio auspiciado por el Instituto de Artivismo Hannah Arendt, que todos conocemos como INSTAR. Lo primero es pedirles disculpas por los tres últimos Lecturas en Tiempo que fueron cancelados a última hora por los invitados por circunstancia de lo que llamamos fuerza mayor. Pero aquí estamos. Espero que no los 5, 6, 7 que leales que venían, que no sean desentusiasmados. Como siempre digo, ustedes saben que es un mantra para mí decir, tengo invitados siempre especiales, todos son especiales, hay otros que por derecho propio y por su propio accionar y trabajo lo son, ¿no? Y este es el caso de nuestro invitado de hoy. Yo creo que dentro de este universo de la oposición, del periodismo independiente, el activismo y el periodismo independiente, es Boris González Arena, es como está en ese lugar que uno dice, wow, ¿no? Allí, con su activismo, en su periodismo, una persona sumamente inteligente de los que uno prefiere quedarse callado para escuchar. Bienvenido, Boris, a la Lectura en Tiempo. Y no te veo en la Buen cámara. día, brother. Bien. Qué clase de introducción más buena. Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias por eso. Te doy un abrazo grande y ya tú sabes, aquí lo que uno hace es trabajar todo lo que puede y tratar de hacer lo mejor que lo puede hacer, mi socio. Siempre es así. Muchas gracias por tu amistad de siempre y yo, la admiración es mutua, tú lo sabes muy bien. Óyeme, bueno, imagínate que la idea le confieso a la familia presente, no fue mía. Yo le venía dando vuelta, pero de pronto a Minta me pinche y me dice, oye. Óyeme, yo creo que Boris debería estar ahí en Lecturas en Tiempo por el tema este de los diarios a Luisma. Pero fíjense ustedes cómo es la astrología o el karma. Hay tres Lecturas en Tiempo que se cancelan, sin embargo, el que reanuda es Boris González Arena, con, digamos que como tema central, toda esta campaña. Boris, lo mismo que implicaba una campaña. Por la comunidad LGTBI, que por periodistas independientes, que artistas independientes, cineastas, Boris, por eso les digo, señores, eso es multifacético, tiene la capacidad de estar wow, en todos los foros y bueno, y entonces también que estuvo dentro de, creo que moderador o uno de los organizadores de Archipiélago, o bueno, por ahí, en una relación con H. Es decir, siempre está Boris González Arena. Tomándole la temperatura real a Cuba todos los días. Que esto está aquí, esto está aquí. Primero Boris trabaja, después, entonces, sí, lo acaba de decir, es trabajo. La única manera que a veces conocemos, ese es el legado de Boris para mí, al menos, es yo creo que uno de los más grandes en lo personal para mí es eso, ¿no? Trabajar. Ojito, hay que trabajar. Y entonces, pues nada, no sé, empezaríamos por ahí. ¿Cómo surge en medio de toda la campaña? Muchos teníamos el criterio de que se había entibiado la campaña con la liberación de Luisma y de Michael, pero mientras personas tenían ese criterio, Boris comenzaba con este proyecto de todos los días, constantemente, hacer un diario de personas cercanas a Luisma. Cuéntanos de eso, Boris. Oye, hermano, sí, es así como dices. ¿Qué pasa? Bueno, tú sabes, este es un tema bien, bien triste y bien delicado, ¿no? El tema de Luis Manuel. Ayer, yo no sé a quién, ayer hablaba con alguien y le comentaba, es que Luis Manuel es como una especie de Messi del activismo, ¿entiendes? O sea, tú puedes tener el equipo muy bueno, Messi tiene en el fútbol tú tienes un equipo muy bueno, por supuesto, todos los equipos en los que ha estado Lionel Messi son buenos. Pero de todas maneras, en la brillantez del futbolista X está como cierta individualidad que dentro del equipo o dentro del grupo, de todas maneras, se destaca por muy bueno que sea el equipo. Y a mí con Luis Manuel me pasó eso. O sea, con Luis Manuel hizo un año en el activismo que tú decías, no, no, pero ahora Luis Manuel tiene que hacer esto, el sentido común, digamos. O sea, esa cosa más de mi sentido común, de una visión más natural o algo por el estilo, y Luis Manuel te planteaba otra cosa nueva, y entonces tú ya la asimilabas con miedo, ¿no? Decías, coño, pero no ha pasado esto, ya está haciendo aquello.
y de pronto llegaba el 4 de abril, eso a mí me pasó perfectamente con el 4 de abril, cuando de pronto entro en las redes sociales y veo lo que pasó el 4 de abril, veo todo lo que pasó con, veo la idea brillante que tuvo de pintar aquellos, las etiquetas de los caramelos, denunciando que los niños no tienen nada, y por no tener, no tienen ni caramelos, y acontece aquella acción en el barrio de San Isidro, que además la foto icónica de esa acción no es Luis Manuel como tal, aunque hay fotos icónicas de ese momento con Luis Manuel con las etiquetas atrás de los caramelos, las pinturas de las etiquetas de los caramelos, una idea que además es brillante, que es Michael Osorbo con la esposa colgando, ¿no? Cuando la policía, cuando el pueblo, cuando el barrio de San Isidro no dejó a la policía que estara en la patrulla. Eso a mí me pasó y entonces me quedé así como diciendo, es que esta gente son brillantes, son extraordinarios, son verdaderamente extraordinarios. ¿Y qué hace el régimen comunista cuando sencillamente se da cuenta de que no hay cómo controlar a Luis Manuel? Y te digo eso, y tú lo dices, y tú dices, concho, es increíble, brother, porque es que tienen todo. A nosotros nos lo han quitado todo, Jorge, todo. El 1 de enero del 59, la meta del régimen comunista es quitarlo todo. Quitar la dignidad, quitar los bienes materiales, quitarte el dinero que tú puedas resolver, quitarte tu casa, quitarte absolutamente todo. O sea, nunca estamos suficientemente conscientes de cuánto es ese todo, cómo el régimen comunista va detrás de ti en absolutamente todo. Lo tienen todo. Y que salga una persona y te haga unas acciones seguidas con tanto virtuosismo, con tanta capacidad de movilización, ¿qué le queda al régimen comunista? Que no sea desaparecerte, secuestrarte y desaparecerte como han hecho con Luis Manuel, o asesinarte, como por supuesto han hecho, pero como probablemente están haciendo con Luis Manuel. Porque cuando yo a ti te secuestro con absoluta impunidad, cuando tú te declaras en huelga de hambre, entonces yo empiezo a dejarte que tú lleves esa huelga de hambre para que tú te deteriores, para que tú te lastimes. Y es una manera indirecta de yo estarte asesinando. Y eso es lo que está pasando en este momento con Luis Manuel. Entonces, claro, como periodista, a ti te tiene que haber pasado, y a todos periodistas es una experiencia que hemos tenido, que nosotros sabemos que a alguien le están haciendo mucho daño, pero ese alguien no sabemos nada de él. Y cuando no sabemos nada de él, ¿qué escribimos? O sea, ¿qué yo escribo? No es con Luis Manuel con el primero que me pasó eso. Yo recuerdo a Mario Alberto Hernández Leiva, un hombre al cual dejaron inválido en la prisión. Lo dejaron inválido por las lesiones que le provocaron, y solo después de 3-4 meses él se recuperó, Mario Alberto Hernández Leiva, pero a él lo encadenaban todos los días en la celda, lo paraban y lo amarraban con los brazos hacia arriba con unas esposas, y yo recuerdo porque el jefe, el coordinador del movimiento Mario Alberto, se me acercó, que es José Díaz Silva, y me dijo a mí, hace muchos años, me dijo, compadre, no se ha escrito nada de Mario Alberto. Y yo me quedé así, empecé a buscar de Mario Alberto y decía, ¿pero qué escribo? ¿Qué escribo? Lo más que puedo decir es que se supone que a él lo meten en una celda y lo ponen parado, obligado, y le han quitado la capacidad de movimiento, pero no tengo nada que escribir, no tengo nada para escribir. Y entonces ahí pasa algo semejante con Luis Manuel. O sea, lo de Luis Manuel es agónico. A Luis Manuel tendría que estar todo el mundo denunciando todo el tiempo. Pero ¿qué hacemos si no sabemos nada de Luis Manuel? Está encerrado, está desaparecido. Como Michael, esto no es Luis Manuel, esto son cientos de cubanos a partir del 11 de agosto, estamos claros de eso. O sea, Luis Manuel como expresión de esos cientos de cubanos que además se lo ganó a golpe de brillo, de talento, de determinación y de valentía. No es una determinación de un grupito de personas. Yo no soy el amigo íntimo de Luis Manuel, yo no soy el hermano Luis Manuel, yo no soy del grupo más íntimo de Luis Manuel. Yo lo aprecio, lo admiro y como hombre me merece todo el respeto. Entonces, yo seguía las publicaciones cuando las hacía Claudia Genluis, que era la que ponía al día sobre la situación de Luis Manuel, y claro, Claudia también tenía información una vez a la semana, una vez cada 15 días, muy poca información. Pero Claudia se va a los Estados Unidos, que va con su madre, si mal no estoy, y recuerdo que María Matienzo dice, bueno, y si Claudia se va, ¿quién nos habla de Luis Manuel? Y entonces ahí me surgió la idea. Ahí me vino la idea, o sea, en realidad fue una seguidilla, ¿no? Claudia ponía los textos previos, digamos que el prototexto del diario para Luis Manuel lo hacía Claudia. María Matienzo hace la pregunta, ¿quién va a escribir? Y bueno, la respuesta es lo único que puse yo. María, escribamos todos entonces. Vamos a coordinar que cada día un cubano escriba o una cubana escriba sobre Luis Manuel. Entonces el diario para Luis Manuel es eso, una consecuencia, una llegada a eso, porque es una acción diaria donde las personas, como no tenemos información sobre Luis Manuel, lo que hacen es hacerle, lo que le manifiestan el aprecio a Luis Manuel, manifiestan algún acto personal con Luis Manuel,
le dedican un poema a Luis Manuel. No hay que conocer a Luis Manuel Otero. Digamos que el mérito que a mí me gusta ahí, porque a mí siempre me gustó el trabajo de curador. O sea, yo desde que empecé a salir por primera vez de Cuba, porque en Cuba tú eso no lo ves, o sea, seguramente lo ha habido, pero ver el brillo de lo que es la curaduría museable, digamos. Eso es cuando tú viajas al extranjero y tú ves de pronto unas armazones intelectuales en una exposición o una exhibición y tú dices, Dios mío, esto era un genio el que armó esta exposición. Que ya no es decir, no, la obra de Lam y poner 25 cuadros. No, no, no. Es decir, la obra de Lam y poner la obra de Lam, el entorno de Lam, qué se escribía de manera, qué escribía en aquella época el movimiento moderno que pudo haber inspirado a Lam, cómo inspiró a Lam, cartas de Lam a fulano, cartas de Mengano a Lam, y de pronto cuando tú asistes a una exposición de esa naturaleza, realmente tú sales muy, muy enriquecido. Entonces, a mí el trabajo del curador me encanta, o sea, un trabajo que me fascina, no lo he hecho nunca. Pero bueno, aquí el mérito que me gusta, el mérito que quiero, el único reconocimiento que me hago a mí mismo en este trabajo es el de hacer una curaduría. Porque cuando tú ves los 100 textos, las 100 personas que han escrito ahí son significativas de la contemporaneidad cubana. O sea, cuando tú tengas el grupo, el libro, el conjunto de esos textos, tú tienes 100 personas que son, ha habido quien sencillamente escribe, le escribe un amigo y le dice, chico, ¿quién es el que está haciendo el diario para Luisma? Yo quisiera escribir y yo no lo conozco, no sé quién es, y de pronto escribe una persona que lo que le gusta, lo que quiso escribir. O sea, no es que sean personas conocidas, es que son personas significativas y que ilustran lo que está pasando en Cuba. Entonces, pero a la vez sí han sido una intención mía que ahí haya intelectuales de prestigio, que ahí haya madres, hermanos, hijos de presos políticos, que ahí haya antirracistas, que ahí haya luchadores contra la homofobia, que ahí haya mujeres destacadas en la reivindicación de género. Y ese es el resultado. O sea, mi ambición es que tú un día hagas así, leas eso y digas, estas 100 personas eran significativas en ese momento y la obra de ellos por separado te da un mural, te da un bosquejo de lo que está pasando en la Cuba de hoy, pero además con un norte, porque realmente Luis Manuel, como algunas otras personas, no estamos aquí endiosando a nadie. Mi hermano, hay gente que viene y me dice, no, porque tú todo endiosado con Luis Manuel. No, yo no endioso a Luis Manuel. Yo no estoy endiosando a nadie. Yo estoy concentrado en la denuncia de la tiranía comunista, centrado en la figura de Luis Manuel. Eso es importante. No es endiosar. Pero lo importante de estos 100 textos es que hay un eslabón central, hay una idea central. Y esa idea central es Luis Manuel Otero Alcántara. Te repito, no es mi hermano, no es mi de eso querido, no soy íntimo de la obra Luis Manuel, ni nada por el estilo. Es porque Luis Manuel Otero Alcántara se lo ganó. Como en este país se han ganado lugares de prestigio, junto con Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, José Daniel Ferrer, Berta Soler, Félix Navarro, que es menos conocido, menos de eso. Bueno, Félix Navarro lleva 8 meses preso, tiene cerca de 70 años, lo están condenando a 15 años, tiene 11 años su hija, la condenaron a 11 años, su hija lo que hizo fue acompañar a su padre al parque el 11 de julio en Matanza, y los dos están presos, uno a 15 años y otro a 11 años. He tenido noticias de cómo fue el juicio a Félix Navarro, cómo la fiscal lo insultaba y lo injuriaba, y cómo no ha valido absolutamente ningún criterio de la defensa para disminuir las peticiones fiscales. Entonces, esos hombres y mujeres extraordinarios se han ganado, sí, se han ganado, no importa lo bueno que tú seas escribiendo, lo bueno que tú seas en ningún juicio, se han ganado la admiración, la estimación y el decoro de este país. Entonces, Luis Manuel es uno de ellos. Familia, yo siempre les digo que aquí en Lecturas en Tiempo siempre les traigo los explosivos y aquí escuchar cómo las personas, como nuestro invitado hoy, Boris, es decir, cómo están traduciendo a Cuba tal y como debió haber sido desde hace mucho, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Yo, que Boris, mira, yo recuerdo, Boris y yo trabajamos juntos en algunos proyectos, recuerdo que hizo una especie de trabajo de edición, curaduría, y también escribió en un dossier sobre sociedad civil. Un tema que en aquellos tiempos, bueno, yo no sé, aquellos tiempos creo que La Habana era más chiquita y podíamos la gente vernos más seguido, pero bueno, en aquellos tiempos creo que nos veíamos casi todas las semanas, ¿no? Y yo me iba nutriendo, yo escuchaba a Boris, ¿no? Y les voy a decir algo. Un día Boris me dice, no sé por qué cae el tema, pero bueno, me dice,
Compadre, la gente tiene que socializarse en las redes sociales, me decía él, subir fotos, tú con tus amistades, con tu familia. ¿Por qué? Porque él decía, es más difícil, es decir, más difícil en un sentido, pongámosle cualquier nombre que usted quiera, más difícil acorralar a una persona que está aislada a una persona que te da una imagen que está sola, que no tiene familia, que no tiene amigos. Y yo empecé a partir de esa aclaración y observación y consejo que me dio Boris, y yo lo fui llevando poco a poco en mi accionar diario, ¿no? Yo se lo decía los otros días, le daba la misma recomendación, es conocida de nosotros dos, y le decía, oye, mi amigo Boris me enseñó esto, tal. Porque también eso es algo que es viejo, es humanizar a la persona. Así cuando se secuestra a una persona, el primer protocolo es humanizarla, decir su nombre, hablar en los medios de prensa, intentando humanizar al secuestrador. Boris, el resultado, por ejemplo, de algo de eso conmigo es mi hashtag del 11, Libertad para los Niños del 11 de julio, ¿no? Y curiosamente, esto que dice Boris es también, ¿verdad? Que tú estás centrado en un trabajo y viene alguien y cree que tiene toda la potestad para decir la orina, pero también hay otros, ¿no? En mi muro, te confieso, no ha pasado. Es decir, la gente va poniendo sus hashtags. Yo pongo el mío, Libertad, ¿vale? Y entonces los demás van poniendo entre los presos políticos, fulano de tal, que la gente lo va personalizando. Familia, en vez de atacar, y no voy a decir atacar a Boris, porque para atacar a Boris que estás bien loco, pero muy loco, porque intelectualmente no sales ileso, en pensamiento, a ustedes lo están viendo acá. Entonces, pero en vez de hacer lo que agrega tu hashtag, mano, agrega tu hashtag junto al de Boris. Boris puso el de Luisma, el diario para Luisma, agrega el tuyo para los presos políticos, leche para los niños, lo que quieras. Así es. Pero no hagas esto que Boris nos estuvo compartiendo aquí. No lo hagas, familia. No lo hagan. Y esto es un mensaje que estoy enviando para todos, tanto dentro de la isla como en la diáspora y el exilio. La verdadera ayuda que se le puede dar a Cuba desde el exilio, la diáspora, es el respeto por el trabajo. Y más nada. Seguimos con Boris. Seguimos con Boris, porque aquí las cosas importantes las tiene que decir Boris, no yo. Aquí el invitado es el importante, lo demás no. Boris, imagínate, yo te he visto a ti atareado en muchísimas cosas, digamos. Lo mismo puede estar en la campaña cuando estuvo con Jale, la Bastida, en todas. Boris, incluso LGTBI Boris fue uno de los disidentes o opositores, como queramos, como el gobierno nos quiera llamar nosotros, que estuvo en aquella marcha. Se me olvida la fecha, Boris, tú me vas corrigiendo. 11 de mayo del 2019. 11 de mayo del 2019, que la decide hacer la comunidad LGTBI porque. Ya ni recuerdo los detalles, bueno, pues el Estado no quería, vamos a hacer la nuestra, aquella la había suspendido, ya no recuerdo ni por qué habían suspendido la original, la del Estado, la original no, disculpe familia, error garrafal mío, la original no, la del Estado, y los independientes, ojo familia, quienes están acusando a esta comunidad LGTBI de querer forjar un protagonismo aparte, no, aquí independiente, en la historia de Cuba han habido muchos. Y yo puedo hablar de la parte más cercana para mí, los independientes de color. Y aquí no estamos hablando de nada nuevo. Aquí estamos hablando quizás de una herencia libertaria que Cuba ha tenido contra sus tiranos, como decía los otros días, yo mismo, el otro día lo planteaba. Ah, no, en la entrevista que me hace Armando Angel, ¿no? Cuba es belicosa por historia, ¿no? Entonces, señores, lo que sucede es, por ejemplo, que al final, ¿qué resulta? Lo que Boris no compartió. Que personas que no conocen a Luis Manuel le envían un diario, quizás no directamente a Boris, utilizan todo ahí. Vamos viendo que incluso los cubanos están sobreponiendo. Tiene miedo la persona que le envió eso a Boris a través de un tercero. Por supuesto, lo tengo yo. Boris también tiene miedo, que lo hemos hablado muchísimas veces. Y yo nos consolamos, Leonor, y yo, usted es un tipo ahí, cabal, que todo sabe, porque la gente a veces confunde los miedos. Pero la gente, si las personas se están sobreponiendo en Cuba a ese miedo y buscando alternativas de cómo solidarizarse. Boris, va a seguir. Te traigo, no una pregunta, sino un pie forzado, ¿no? Te traigo, estoy hablando en nombre de mucha cantidad de personas.
si Boric, cuál será esa próxima campaña, porque de pronto te han puesto como líder de cajado en el clavo con estos diarios de Luisma y que casi todos los estamentos en Cuba lo necesitan también. ¿Cuál es la pregunta? Dime de nuevo, disculpa. Es decir, Boric está implicado solo en esta, con esto de Luis Manuel, con el diario de Luisma, pero como también te hemos visto en otros, defendiendo otros sectores también, ¿no? Y es muy efectiva esta estrategia porque las personas me preguntan, dile a Boric que a dónde lo llamamos si queremos un diario para fulano de tal, para mengano de tal, llevarle caso. Y yo, señores, voy, pónganselo ahí en Messenger, yo lo voy a dar a donde está Boric y dile, Boric, te están solicitando para tal lugar que por allá hay un preso y ellos consideran, porque ha sido efectivo lo del diario. Concho, padre, bueno, o sea, son varias cosas, ¿no? Por un lado, Luis, Jorge, por un lado, parece que estaba hablando la Luisma. Estamos hablándole a él, estamos hablándole a él. Sí, por un lado es el que uno no se da abasto. O sea, el día tiene 24 horas y nuestro cerebro además tiene muchas limitaciones para concebir y para hacer y para decir. Nuestro cerebro se agota, nos agotamos cuando pasamos un rato trabajando. Y realmente es lamentable, son tantas agresiones las que hay, que efectivamente no damos abasto, no tenemos capacidad de denunciarlo todo. Por eso hay que denunciar, ¿no? Y por eso yo comparto mucha información. Y me quito el sombrero porque ha habido cosas en la sociedad civil. Ese Justicia 11J, compadre, es un grupo ahí, Camila, Laritza Diversen, Salomé Bacallao y todos los que han estado trabajando con ese grupo. Es impresionante lo que han logrado. Entonces ha habido muchos grupos y yo creo que hay que trabajar en aras de visualizar y de obtener el máximo rendimiento de todos. Canadá, dicen, he leído los titulares, no he leído las noticias en detalle, que Canadá se ha solidarizado con los cubanos, se ha solidarizado con los presos políticos cubanos y ha denunciado, o sea, el gobierno canadiense ha denunciado las prácticas horribles que están aconteciendo a nivel de administración de justicia con los secuestrados del 11J. Entonces, se logran muchas cosas. Sí se logra solidaridad del mundo, sí se logra solidaridad de las organizaciones, pero nosotros tenemos que trabajar. Y nosotros somos, para bien o para mal, el contacto, la vía de contacto entre todos aquellos que queremos que se solidaricen con las víctimas y las víctimas. Somos nosotros. Entonces, eso es una de las cosas que por ahí te puedo decir. Lo otro es que mira, para que surja una idea, a mí me encanta la idea del diario para Luisma. Además, el feedback de la gente me gusta mucho. El feedback de la gente tira para mí y me dicen, oye, Boris, qué bien, qué bueno, vamos. No me, o sea, o por lo menos quiero pensar que no me dejo envanecer. Aquí hay una figura rectora que ha despertado mucha simpatía en Cuba y en el extranjero, que es Luis Manuel Otero Alcántara. O sea, hay una idea buena en torno a una figura rectora y esa idea surgió. Surgirán más ideas. Si hace falta apoyar en algo parecido, si hace falta hacer algo por alguien más, conmigo, bueno, como tú lo sabes, ¿no? O sea, conmigo se puede contar, se puede escribir, se puede decir, oye, a ver cómo hacemos para esta otra figura. Hace 4 o 5 días escribió Anabel Ferrer Cantillo para Luis Manuel, la hermana de José Daniel Ferrer, y lamento que José Daniel Ferrer no estaba más presente en el diario. Por eso yo quería que Anabel escribiera y Anabel escribió. No he conseguido comunicarme, porque acuérdate que el régimen comunista destruye la comunicación, priva de comunicación a las personas, y es efectivo eso, o sea, logramos mucho, pero es efectivo en bloquear la comunicación entre unos y otros, y por ejemplo, yo no he logrado comunicarme nunca con Nelva Imarais, que es la esposa de José Daniel, la madre de su hijo más pequeño, porque él tiene varios hijos, un hijo que tiene 2 años, que cuando hicieron la huelga de hambre colectiva en febrero o marzo del año pasado, las piedras que le tiraron a casa de José Daniel, ese niño estaba adentro, esto hay que decirlo, las piedras que tiró el régimen comunista con sus sicarios y con sus esbirros, el niño de 2 y 3 años estaba adentro. Porque, compadre, eso tú lo dices y ya tú te das cuenta que es que no puedes virar la cara, ¿entiendes? No le puedes virar la cara, incluso da cierta vergüenza virar la cara. Y como tú sabes, hoy todos los que no estamos en una prisión sentimos cierta vergüenza. ¿Entiendes? Exacto. La dignidad de este país
lo más grande que este país ha podido hacer después de 60 años de tiranía fue tirarse a la calle el 11 de julio. Y por supuesto que la tiranía lo que ha hecho es encerrar a sus hijos más virtuosos en esos calabozos inmundos. Entonces, para esa gente, mira, tú eres a lo mejor mecánico y tienes que arreglar carro, no puedes estar en las redes sociales. Tú a lo mejor lo que haces es sembrar en un cultivo. Pero no escatimes, por lo menos, en recordar a esas personas una vez al día o un momento. Es como algo que, no sé, como un mantra, es como una oración que debemos tener por esas 1000 personas que son el extremo de la decencia, el extremo de la honradez de un pueblo pisoteado por 60 años. Así que estoy aquí a disposición de lo que surja y ojalá yo tuviera muchas ideas muy buenas, pero se tiene lo que se tiene y con lo que se tiene, mi hermano, es con lo que hay que trabajar y es con lo que hay que echar para adelante este país. Este país nos duele, está muy difícil, son momentos muy duros, pero este país está en un momento de transformación como yo, por lo menos, en los últimos 11 años que llevo haciendo activismo, no lo había visto. La disposición de la nación cubana para exigir y para demandar la libertad con claridad, no lo había visto. Aunque con el movimiento San Isidro se ha visto elitismo, contra el movimiento San Isidro se ha visto racismo, contra el movimiento San Isidro se ha visto mediocridad de muchas personas, la disposición de la nación a visibilizar, a comunicar, a replicar el mensaje del movimiento San Isidro es inédito, pienso yo. Berta Soler, que escribió en el diario, lo dijo: yo me quito el sombrero, Luis Manuel, contigo, porque ustedes han logrado lo que nosotras, las damas de blanco, no hemos logrado. En fin, eso ya Boris González, que lo diga Boris González no tiene mucha significación. Que lo diga Berta Soler, activista contra el racismo, por los derechos de la mujer, por los derechos de los presos políticos, por los derechos de todos los cubanos, ahí sí hay una autoridad. Entonces, te repito, no lo digo yo, lo dice Berta Soler, lo dice la líder y fundadora de las Damas de Blanco, y por lo tanto es así. Lo que logró el movimiento San Isidro ha sido un cambio, la palabra es un poco académica, ¿no? Es un cambio cualitativo tremendo. No vamos a volver atrás, esto no va a volver atrás. El castrismo tendrá que aprender a lidiar con una sociedad en ebullición, con una sociedad que está dispuesta a denunciarlo. Y eso es de hace 1 o 2 años acá, y el movimiento San Isidro es el símbolo de ese cambio. No es que lo haya hecho el movimiento San Isidro, ese cambio lo hizo el pueblo cubano. El movimiento San Isidro es el reflejo, es el símbolo, es el liderazgo de eso. A Mauri e Iris, Michelle Matos, Iliana, Omara, Oscar Casanella, todos ellos metidos allí en la casa de Luis Manuel, entre los acuartelados de San Isidro. Ellos han sido la gran transformación de este país, y para ellos todo el respeto. Bueno, familia, yo, Boris, yo no he llorado, mano, porque estaba con las uñas aquí, para no, porque, pero quiero hacer ese paréntesis. Duele mundo, duele familia. Duele muchísimo. Físicamente. Así es, mi hermano. Físicamente. Duele. Lo voy a dejar ahí porque el programa es de Boris, pero duele físicamente lo que está pasando. Ya Boris lo explicó, sí. Boris lo dijo bien claro. Y yo, desde lo personal, no voy a hablar por todo lecturas en tiempo, porque es un colectivo, desde lo personal, con Enrique Rodríguez Camejo, suscrito 100% a lo que el hermano Boris González Arena nos acaba de compartir acá. Boris, este programa al principio surgió como un espacio literario, ¿no? Pero después fue alimentándose y tuvo que variar. Oye, espérate, ve acá y el rapero este, y este pintor y este, ¿no? Y fuimos enriqueciendo, porque al final dijo que desde un espacio literario y se abra la puerta a toda, digamos, manifestación artística, volado, ¿no? Y también en los últimos tiempos yo decía, pero lo que yo quiero no es que pasen los artistas y nos hablen de lo que estaba pasando, ¿no? También, o de lo que a ellos les acontece. Pero nos falta la visión de quien está afuera en solidaridad con ellos, acompañándolos en campaña, implicados en cualquier acción con respecto al asunto. Entonces, Boris tiene toda la autoridad del mundo, imagínense, lleva
ustedes ven, donde está implicado Boris, siempre hay arte, siempre hay cultura, ¿no? Y entonces hay una pregunta mantra que es, ¿cómo ves la manera de un artista independiente en Cuba para ejercer su arte? Te lo voy a poner fácil, percibo, un escritor, porque el escritor está en la casa, puede escribir, pero después le toca, digamos, publicar en una editorial cubana. Pero en general, el panorama para un artista independiente en Cuba, Boris, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ve Boris González Arena? En Cuba, independencia en rigor es una palabra que siempre te pone en dificultad y que vas a tener muchas dificultades. O sea, si tú puedes decir independencia e ir a la conferencia de prensa del Ministerio de Cultura, bueno, pero eso no es independencia. Independencia en rigor, el artista, el intelectual, pero el ser humano independiente. En la Cuba el castrismo es una palabra que te pone en problemas y que además no vas a conseguir ningún tipo de apoyo estatal para llevarla a sus últimas consecuencias. El gobierno cubano ha implementado, o sea, yo de esto no estoy absolutamente enterado, pero bueno, ha implementado, finalmente accedió a esos financiamientos, por ejemplo, de cine, que sin duda es para cooptar cineastas, sin duda es para cooptar el movimiento cinematográfico, porque hay que saber algo, o sea, el audiovisual el audiovisual transmite y comunica mucho. No es mejor, el cine no es mejor que la escultura, no, eso es una bobería meterse en ese cuento, pero la escultura tú la tienes que ver, tienes que ir al lugar de la escultura. El cine te sale por cualquier pantalla, y eso siempre ha estado claro. Cuando te digo el cine, ahora en este momento son los videos de redes sociales, todo ese movimiento, ¿verdad? Pero acuérdate que en Cuba había un Ministerio de Cultura y había un ICAIC. El comunismo siempre tuvo claro que el cine había que controlarlo de manera específica, de manera principal. Y el gobierno ha sacado ahora no es la ley de cine, no han hecho ley de cine, pero sí unos financiamientos para cineastas, unos dineros que dan, que lo han sacado contra su deseo. Primero, porque no les gusta dar dinero para nada. O sea, para nada que sea para ellos lo quieren. Pero segundo, contra su deseo, porque han sido años de denunciar que los cineastas sencillamente no pueden hacer cine, porque el cine es muy costoso. Y entonces lo han sacado para un poco controlar el movimiento independiente que se va formando, porque sencillamente ellos no le dan vía. Entonces, sin embargo, en cine, por ejemplo, hablando de cine, ahí está Miguel Coyula, que acaba de hacer su película Corazón Azul, brother, y la hace con su cámara, Miguel Coyula y Lynn Cruz, hay que decir, no con su mujer, porque en realidad es una película hecha por Miguel Coyula y Lynn Cruz. Y él está todo el tiempo reivindicando el derecho a la independencia y el derecho a, creo que seguramente muchas más personas, pero él es un ejemplo de una persona, de un artista y un artista Lynn. Ellos dos son ejemplos de personas que llevan la idea de la independencia del artista a los niveles más extremos, además en algo como el cine, que es muy difícil porque el cine requiere de equipo, de trabajo en equipo, y ellos han hecho lo extraordinario. Entonces, el trabajo de un cineasta, el trabajo de un intelectual, el trabajo de una persona que quiere además ser independiente al trabajar en Cuba es muy difícil. Yo recuerdo que en ese artículo de Ernesto Guevara que se llama El socialismo del hombre en Cuba, él dice que dar financiamiento es una cosa burguesa, que dar financiamiento es una cosa de una sociedad burguesa, explotadora, bla, bla, bla. Y eso sencillamente era poniendo las bases de lo que es el régimen comunista, donde hay un control absoluto sobre el ciudadano y donde en ningún modo desde el Estado se va a propiciar la independencia del sujeto. En el extranjero, yo recuerdo haber leído un artículo, por ejemplo, donde se decía que cuando se creó el Ministerio de Cultura en Francia a mediados de los años del siglo XX, se fue muy enfático en el hecho de que un Ministerio de Cultura nunca podría dictaminar las líneas de la creación artística. O sea, el Ministerio de Cultura en Francia, según leí en este artículo en una revista Criterio, lo que no recuerdo el autor, pero fue uno de los últimos números de la revista Criterio, o sea, se puso especial énfasis en, no, Ministerio de Cultura es para propiciar, para favorecer la creación artística, pero en ningún modo para arreglar, para decretar, para establecer las pautas de la creación artística. O sea, y eso se cae de la mata. O sea, en ningún caso un artista es una persona a la que se le pauta o se le determina
la forma de la creación artística. Y eso no hay que ser artista en el sentido tradicional del término. Cuando tú escribes, tú sabes perfectamente, porque me pasa a mí, que tú a veces ves muchos temas que requieren de la escritura. Sin embargo, el tema que te sienta, el tema que te coge la cabeza y te la pone de frente a la pantalla, el tema que te obliga a teclear ahí y con tu víscera, con tu corazón, y el mismo, ese tema o 100 o 1000 que tú dices, coño, eso estaría bien que se le escribiera sobre eso. A veces incluso buscas información ya un poquito pensando en un artículo que después nunca haces. Sin embargo, es un tema que te agarra por la vista, te agarra por el corazón y te sienta en el trabajo. Entonces imagínate tú, si no es así la creación, si el tema que tú tienes que tratar como periodista te lo da una entidad o te dice, una entidad te dice lo que tú tienes que hacer, lo que tú tienes que escribir o cómo lo tienes que hacer o escribir, mi hermano, no va a haber nunca independencia, no va a haber nunca soberanía y además se está matando al sujeto. Porque el ser humano, si hay algo que necesita, si hay algo que le es inherente, si hay algo en lo que es prácticamente idéntico, no es idéntico, hay un ser humano y hay libertad, pero libertad y ser humano son indisolubles, no se pueden fragmentar. Si le quitas libertad, no hay un ser humano detrás. O sea, en los regímenes totalitarios no hay seres humanos, no nos engañemos. Aquí en Cuba no hay seres humanos. Aquí estamos luchando por ser seres humanos, estamos luchando por reivindicar la humanidad, ¿me entiendes? Pero cuando a un sujeto se le mata la posibilidad de crear sus bienes materiales, la posibilidad de disponer de su fuerza para sembrar una planta frutal o una vaca o una gallina para criarla, o la posibilidad de hacer una obra artística, o todas las posibilidades, porque es que en este país se han matado todas las posibilidades. Sencillamente en Cuba no hay seres humanos. Eso tenemos que estar claro. Estamos luchando por el ser humano. Eso es lo que estamos haciendo. Y por eso los reivindicamos con tanta fuerza. Por eso somos tan conscientes del valor de la humanidad. Por eso cuando vemos un país que tiene una democracia y vemos que grupos de políticos de esa democracia están jugando a la dictadura, están corrompiendo los cimientos de esa democracia, nos horrorizamos. Porque sabemos lo que significa destruir la democracia y destruir la libertad. Ah, bueno, diría mi abuela. Yo te lo dije, usted que quería a Bori aquí. Ay, ok, usted quería a Bori, aquí estaba. Bori González, familia para mí. Este paréntesis intermedio, yo creo que lo lleva, ¿no? Para mí, ustedes pueden verlo por sí mismos, los niveles de humildad de Bori, pero a mí me toca desmentirle eso. Bori es un símbolo para muchísimas personas, no sé si todas se lo han dicho, si sí o si no, porque lo que siempre antepone Boris en cualquier lugar que uno lo escucha es la libertad y los derechos tienen que ir primero, porque si no, no eres una persona y una persona no puede luchar por los derechos de aquella persona no persona. Por favor. Familia, esencia en el pensamiento. Ayer lo estaba diciendo yo, Bori, me estoy riendo acá porque hay gente que sabe de qué me estoy riendo. Tuve que venir con Bori. Ah, entonces cada rato, cuando me caigan todo el día, yo voy a llamar a Bori para que Bori venga para acá y les diga a ustedes cuántos limones caen en un saco de boniato, caballero. Usted no puede decir libertad si usted no es libre primero en lo personal. No existe ni el amor ni la amistad en un corazón amordazado, familia, ¿hasta cuándo? Por supuesto. ¿Hasta cuándo vamos a tener que? ¿Por qué diariamente nos construimos cosas que perder? No tenemos nada que perder. ¿Qué tengo yo que perder? Una maleta con tres pantalones. Lo único que tengo que perder en la vida es mi vida y la de mi hijo. Yo no tengo más nada. Ya, se acabó. Señores, no se inventen más un puesto de trabajo. La beca de la niña, el viaje de no sé quién, eso te lo han quitado desde el 59. Uh-huh. Eso te lo han quitado desde el 59. Así y aprovecho para seguir con mi matraquía de la matemática aquí, en el paréntesis que me toca a mí, este es un paréntesis que yo hago ahí, y voy y me lo tomo, señores, saquen la cuenta, matemática, desde el año 59 de este país se van personas, no entran, se van, y todavía no alcanzan las cosas. Así es. No, Enrique,
cualquier país latinoamericano, Colombia, México, el otro día lo estaba viendo, esto es por estadística, por número, porque la demografía es por número, México, Colombia, y creo que el otro que yo estaba viendo era República Dominicana, entre el 59 y el 2022 han triplicado su población, Cuba no la ha duplicado, ¿entiendes? Pero te digo más, Cuba no la ha duplicado, pero entre 1901 y 1959 Cuba la triplicó. En 1901 teníamos 1.5 millones de habitantes, en 1930 teníamos 3 millones de habitantes y en 1959 teníamos 6 millones de habitantes. O sea, este fue un país que se tuvo que reinventar para triplicar su población en 59 años. Y nosotros no hemos duplicado la población y no hemos podido darle ni un techo a un cubano, mi hermano. Y cuando dimos techo, en algún momento, eran esos techos que tú ves en Alamar, ¿me entiendes? Donde las personas no pueden transformar de ningún modo, ya está hecha, es una vivienda ya hecha, esto es lo que tú tienes y siéntete contento, porque son miles de cubanos los que están viviendo en albergues, son miles de cubanos los que están viviendo con una separación entre la casa propia y la del otro, que es una sábana, que es una tabla mal parada. Así que siéntete contento si vives en Alamar o en Bahía, pero no hemos sabido crear nada entre 1959 y 2022 que no sea pobreza, mi hermano. Pobreza y exilio. El único país, creo, en las investigaciones que he hecho, yo por mi parte, sí, porque a veces hay que hacer la tarea, el único país que combate la riqueza es Cuba. Lo que se combate es la pobreza, la familia. Si usted le cambia el nombre y ya es el desastre, es lo contrario. Lo que se combate es la pobreza, no la riqueza. Yo te voy a contar algo, Boris, y va por esta misma vía, familia. Aquí todo el mundo sabe que yo trabajé más de 20 años en la zona de Hermanos 6. En esos 20 años, señores, cinturón negro, experto en eso ahí, con agenda incluida. Mira, Boris, mi hermano, la gente de Puño Arriba te lo podrán confirmar si están por ahí o otro día le podemos preguntar, ustedes le pueden preguntar. Yo recuerdo que el HS no permitía, es decir, no era que te obligaba ni te votaba, pero no permitía que los artistas buscaran sponsor, ni siquiera, y aquí está Puños Arriba, es testigo de eso, con Habana Club, o con, ¿cómo se llama la de agua mineral esta? Ciego Montero. ¿Y tú sabes quién impedía lo del sponsor con la Habana Club? El compañero Fernando Rojas. Fernán, si estás por ahí o te dan el recado, ven para que me desmienta. Que tú sabes que yo pensé todo eso adentro, ¿no? Te digo esto, Boris, para cerrarte con otra cosa que tú nos ilustres también, ¿no? Abel Prieto, en un año, no recuerdo ahora en qué año fue, finalmente, cuando él se ya dice, bueno, ya ahora sí, yo me voy a transformar, ya voy a sacar el bancay. Y él dice que aquí el problema con los artistas no es por lo que piensen, ni por lo que creen, qué sé yo, qué sé cuándo. Aquí el problema empieza cuando es por dinero. Cuando es por dinero. ¿Y quién? El HS no da dinero, familia. Y la UNIAC lo que hace es que te permite trabajar, pero dentro de los canales establecidos, no más. Y te voy a terminar con otra cosa, Boris, para que tú, porque Boris sí, Boris también, mira, yo recuerdo esta frase de Abel Prieto en un debate sobre el principio, ¿te acuerdas al principio del paquete? Todo lo que convocó el paquete y el paquete, sí. En sus inicios. ¿Cómo? Y Abel Prieto, en contra de un grupo de artistas e intelectuales, que dicen, pero que tiene que ver el paquete no es una competencia. Entonces Abel Prieto dice lo siguiente, no, porque al final, usted no está eligiendo con libertad los contenidos que quiere ver, sino que están dentro de determinados gigabytes. Yo, mi hermano, yo le pregunté a ver cuántos gigabytes tiene el paquete semanal de la televisión cubana y no va a llegar ni al 15% de toda la cantidad de terabytes que trae el paquete. Entonces, estamos hablando que estos son los sicarios que dirigen la cultura en Cuba. Este tipo de personas. Fernando Rojas, Abel Prieto, Palomino, este otro fañoso que recuerdo que me caía mal, era Comelón. Miren, familia, Comelón, el que fue presidente del Instituto Cubano del Libro. ¡Ay, caramba! ¿Cómo se llama? Iroel Sánchez. Lo único que sabe hacer Iroel Sánchez en su vida es ser Comelón, el Comelón clásico este de la escuela. Bueno, ¿quién es eso? Bueno, déjame ver cómo. Así.
Esos son los personajes que dirigen la cultura en Cuba, no la política cultural. La política cultural en Cuba, familia, tengo que repetírselo una vez más, la entroniza y la implanta el Partido Comunista de Cuba. La política cultural en Cuba no la plantea, ni la esgrime, ni la estructura el Ministerio de Cultura. Todos los que quieran, pueden desmentirme en mi muro, estoy esperando que ustedes vayan por alguna a desmentirme, amigo. Entonces voy dentro de ese panorama. ¿Dentro de ese panorama qué? ¿Qué hacemos? Dentro de ese panorama, como, que hoy, porque lo que quería era comparar, lo que quería comparar era lo siguiente, ¿no? Los artistas, activistas y opositores que sufrimos la represión, ya la tenemos de años, porque unos son artistas, los otros son activistas, ¿no? Después del 11, el 11 de julio fue ese momento cumbre donde se deshizo el mito de que el ejército y la revolución defienden al pueblo. Porque los que están presos y siendo procesados por el 11 de julio, ¿cuál sería el porcentaje de opositores, Boris? Que más o menos tú tienes algún número de cuántos opositores o periodistas independientes, activistas han estado presos por los hechos del 11 de julio. Yo no tengo la cifra exacta. Pero es muy poco. No, un porcentaje poco. Por ejemplo, en Matanzas sí hay varios. En Matanzas está, como te decía ahorita, Félix Navarro, Saily Navarro, la gente del partido Perú Luis Boitel de Félix. Félix es quien lo dirige. Está, desgraciadamente, una amiga, una persona muy querida, que es Sisi Abascal, que tiene 22 años. Sisi Abascal, quiero decirte que es dama de blanco y miembro del partido Perú Luis Boitel. A Sisi Abascal, a golpes, le han sacado sangre por las orejas en el pueblo de Carlos Rojas, de Jovellanos. Sisi Abascal fue condenada a 6 años. La hermana de Sisi Abascal, en los sucesos del 11 de julio, donde no hubo en Carlos Rojas, porque Carlos Rojas se ha tirado para la calle muchas veces y nunca con violencia, la hermana de Sisi Abascal en Carlos Rojas, cuando la llegaron las bestias que llegaron a partir de las 6 de la tarde en camiones para agredir a los que estaban manifestándose, la agarraron entre varios y le rompieron la cabeza a la hermana. Le partieron la cabeza con una piedra. Sin embargo, por supuesto, para ninguno de esos criminales que le rompieron la cabeza con una piedra ha habido ninguna condena, y sin embargo, para Sisi Abascal hubo una condena de 6 años, supuestamente por lastimar, sin ninguna prueba, absolutamente se probó en el juicio ni nada, donde estuvieron los padres, etcétera. Además, una gente de una decencia extraordinaria, y la condenaron a 6 años. Hay un grupo, sí hay líderes de la oposición, porque José Daniel Ferrer está preso por el 11J, Félix Navarro está preso, pero el grueso de esos presos son jóvenes, mujeres y hombres jóvenes que salieron a la calle, brother, porque ya aquí no se puede más. O sea, aquí no se puede más. Y porque durante la pandemia, la actitud del gobierno cubano fue un crimen de lesa humanidad, porque persiguió el mercado negro en el peor momento, devaluó la moneda, destruyó, topó los precios de los mercados agropecuarios, no con el objetivo de mantener la oferta, sino de destruir la oferta. Los mercados agropecuarios se vaciaron, y eso en el peor momento. Y después desapareció las medicinas, mi hermano. Por la azitromicina, yo tengo información de que se llegó a pagar 10 mil pesos por azitromicina. Yo conozco un activista, que el hijo se le enfermó en Holguín y tuvo que vender su televisor para comprar la azitromicina. Hoy no tiene televisor porque, por supuesto, son muy pobres. ¿Está bien? Entonces, el 11 de julio fue el pueblo cubano, por eso te lo decía ahorita, porque es la virtud de ese pueblo que después de 60 años de opresión todavía sabe encontrar la fuerza para salir y decir basta, y para salir y reivindicar libertad. Porque además lo que se reivindicó el 11 de julio no fue comida, que esto hubiera sido lo más realista, porque en realidad lo que teníamos era hambre. No, lo que se reivindicó el 11 de julio fue libertad, bro. ¿Me entiendes? Exacto. Y se le echó en cara a Díaz-Canel el ser un hombre absolutamente perverso, mezquino y absolutamente incompetente como estadista para llevar adelante el papel de presidir a una nación. Boris, la comparación que te... A ver, empleé mal él. No es comparación, no, sino familia, lo del sponsor, que dijimos, el sponsor prohibido también, y lo que dijo el Prieto, aunque ellos lo dijeron hace años, eso sigue vigente, familia, sigue vigente, tal cual lo estoy leyendo, tal cual se lo van a decir cuando vaya a usted a su oficina. De hecho, para los ilusos, aquí están las cartas de repudio o rechazo que emitió la Agencia Cubana de RAC y la Dirección Nacional del HS
con respecto a Denis Solís, de que si él no era rapero. Es decir, imagínense usted, bueno, es que esa pregunta, eso lo debe responder por ir a eso. Entonces, tenemos ese antecedente de artistas independientes, porque estamos en el punto de los artistas independientes que han sufrido esta represión, esta censura. Llega el caso de Denis Solís, ¿no? Y después viene el 11J. Y es un poquitico lo que Boris decía ahorita. Libertad es lo que se pide. Mire la consecuencia de usted querer estar institucionalizado, de usted salirse de la institución y el 11. ¿No? Esa es la conexión que yo he buscado, Boris, que es porque hay personas que no hay, ellos siempre hacen lo mismo, ¿no? No hay lío, está bien. Ya. Mire, me la tumbó a mi cara. Hermano, se me cortó un momento, pero ya te estoy viendo de nuevo. Ok, déjame quitar esto acá. Eso fue que entró. Va acá. Ahora, si no, entonces, Boris, es eso, que mi visión es la demostración de que el camino que llevó desde, digamos, artistas independientes que empezaron a irse de las instituciones, ya, basta, no se puede más, es lo que dice Boris. Llega un momento en que moralmente ya usted no puede estar ahí, que recalcaron con el tema de dos instituciones que están diciendo nosotros somos los que decimos quién es o no rapero. No, brother, increíble. Increíble. Entonces, bueno, esto está bien. Déjame interrumpirte un segundo en algún momento para decirte algo. Y no, es tuyo completo. Ah, no, tú que me has elogiado tanto con que si yo te dije, que si tanto, que si aquello, que si lo otro, a ti yo te debo conocer los estatutos de la asociación Hermanos Saiz de la UNIA, donde el artículo, o sea, en esos estatutos, el artículo número 3 o 4 era la subordinación de esas organizaciones al Partido Comunista de Cuba. Exacto. Después de yo conocer eso, gracias a ti, por aquellos estatutos que yo tuve, que leímos en aquel momento, después yo hice un artículo que a mí me gusta mucho y que me gusta mucho lo que les molestó a los esbirros y después lo hicieron saber, que se llama ¿Cómo se financia el Partido Comunista de Cuba? En ese artículo que se llama ¿Cómo se financia el Partido Comunista de Cuba? Yo comparé la situación de opacidad, de desconocimiento en torno a qué financia, cuáles son los miembros del Partido Comunista de Cuba con con la ley de partidos española. Existe una ley en España que es la ley de partidos políticos y una ley de financiamiento de partidos. Yo comparé. A partir de aquellas dos leyes, yo saqué el contenido de aquellas dos leyes y me hice las preguntas sobre, bueno, cómo el Partido Comunista de Cuba tributa a las preocupaciones de las leyes de partidos políticos y de financiación política española, que son muy buenas. Creo que es en la de partidos políticos, Jorge, ojito, creo que es en la de partidos políticos donde se habla de las organizaciones de los partidos, de las fundaciones y las organizaciones que pertenecen a los partidos. Ese es un momento magnífico para nosotros, leer lo que dice esa ley de partidos políticos al respecto, porque ellos son claros diciendo que no hay, que se considera una organización de un partido político cuando la membresía es del partido político, cuando parte del financiamiento es del partido político, cuando las disposiciones al interior de esa organización las toma el partido político. O sea, hay una serie de reglas por las cuales tú no puedes decir esto es una organización de la sociedad civil si los partidos políticos tienen la capacidad de incidir sobre esas organizaciones de esa manera. ¿Por qué hace esto una ley de partidos políticos? ¿Por qué las sociedades o los sistemas jurídicos de los países buscan este tipo de relación? Porque se ha visto, o sea, en política casi que todas las trampas se han hecho ya. Y entonces se ha visto muchísimo que los partidos políticos a través de organizaciones, aparentemente de la sociedad civil, buscan incidir en la sociedad a favor del partido. Entonces, por supuesto que inmediatamente hicieron las leyes en torno a eso, blindar a la sociedad civil de este tipo de organizaciones que son del partido político, pero que si tú la pretendes de la sociedad civil no son otra cosa que organizaciones parásitas.
porque son, dependen del partido político. Entonces se dice, esto es una organización del partido, aunque sea una organización que se dedique a la lucha contra la discriminación racial, por la identidad de género, etcétera, no es propiamente una organización de la sociedad civil. Si el partido político tiene esa capacidad de incidir sobre ella, es una organización del partido político. Y eso es fundamental. Entonces, la pregunta, el debate que tú estás haciendo es en torno a cuál es la independencia del artista en una sociedad como la cubana, y esa misma legislación española te responde, si tú lees el estatuto de la UNIAC o el estatuto de la Asociación Hermanos Saiz, lees un artículo que dice claramente, esta organización se va a regir, va a reconocer al Partido Comunista de Cuba como la vanguardia organizada, bla, 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 ya está muy claro. Muy claro, que en ningún caso tipifica como sociedad civil ni como sociedad independiente en la sociedad cubana. Son organizaciones del Partido Comunista de Cuba. ¿Me entiendes? Que no es ilegítimo que eso exista en un país. Lo ilegítimo es que no haya más partidos, lo ilegítimo es que se ilegalicen las otras organizaciones. Pero esas organizaciones en ningún modo son dirigidas a los artistas jóvenes en una y dirigidas a los artistas en otra. No son la sociedad civil cubana, no son organizaciones soberanas, y los artistas que están allá adentro, no sé si son soberanos a la hora de crear, pero sin ninguna duda están reglamentados por el Partido Comunista de Cuba. Eso está más que claro, más que claro. Y eso fue el resultado de conocer los estatutos a través de ti y después de estudiar estas dos leyes españolas, la de partidos políticos y la de financiación de partidos. Bueno, aquí, Boris, aquí hay una regla, aquí siempre el invitado es el último que habla, ¿no? Entonces esta es la parte ya en la que venimos con los agradecimientos que se acaba, pero te voy con un piecito por allá, que la gente, familia, en serio, como siempre, reitero las disculpas de estos tres últimos viernes, realmente los invitados fueron causas de verdad que ya en la que uno no puede variar las cosas, pero aquí estamos y qué bueno que haya sido recomenzar ese bache con nada más y nada menos que con Boris González Arena, tanto por el peso de su persona como por el peso de lo que hace dentro de la sociedad civil, ¿no? Agradecimientos al Instituto Internacional de Activismo Ana Arendt, que es la que auspicia el espacio. Agradecimiento a usted, familia, por llegarse acá los viernes y después querer compartir un poco lo que aquí se comenta y que la gente conozca, que es lo que siempre recomienda Boris. Agradecimientos a Christopher, que hace que quedemos bonitos, vaya en producción, nos vemos lindos. Esto cuando era Facebook Live era candela, pero eso lo arregló Christopher. Agradecimientos infinitos, infinitos, que no le doy infinitos, de infinitos a Boris González González Arena, quien yo considero amigo, hermano, por ser un hombre cabal, régimen cubano y mundo en general. Una de las personas más cabales que yo conozco en la vida se llama Boris bueno. González Arena. Boris, hay que recordarle a la gente, ¿te acuerdas cuando lo de la ley de votación, de voto? Oye, ¿va a votar? La ley electoral. La ley electoral. La ley electoral. Bueno, ahí también estuvo Boris dando un cinchete que aquello era lo más grande de la vida. Era 24x24. Y Boris descubre, y me lo comparte después a mí, yo me entero de esto, ¿no? Esto que él dice, no, yo descubrí contigo los estatutos del HS y la Unidad que tenían esta, oye, yo reconozco el poder de arriba, y descubrimos que para usted ser delegado tiene que jurar bandera, tiene que jurar ser del Partido Comunista de Cuba. Entonces, ahí hubo como que una polémica donde la gente intentó poner un parche evidente. Mira, usted no tiene que hacer un parche, era llamar a Boris y pedirle disculpas. Oh, coño, Boris, no te escuchamos, coño, Boris. Porque Boris sí lee, Boris sí estudia, Boris sí investiga, más allá de que usted esté o no de acuerdo con lo que con su criterio, ¿no? Con, a la hora de emitir un criterio, su opinión. No importa. Pero hace la tarea de verdad. Y entonces, ¿cómo es posible que se nos haya pasado por alto intentar llegar a algo que es legítimo, que queremos ser electos por lo que están alrededor de nosotros, pero desde la condición de opositor, ¿verdad? Como gente. Pues, entonces, al tú presentarte para esto, usted está a un camino donde va a tener que dejar de ser opositor. Entonces, para mí, ¿por qué yo quería recordar eso, Boris? Porque tiene que ver con todo lo que está aconteciendo ahora. Yo, hay polémica con respecto, yo sí de los que opina que la ley de familia, la que se debería de impugnar a la que estaba, porque usted no hace nada comprándose una
cocina moderna para ponerla en un bohío que se está cayendo a pedazos. Decía ayer un colega en una conferencia donde yo estaba y me encantó. No, mentira. Julito Llopis y Luz Escobar fueron los que me dieron la imagen de la cocina nueva en una casa que se está cayendo. Fui a recoger esta gorra llena de flores que me regaló el hermano Julito y estuvimos charlando con él ahí. Me dijo exactamente esto. Sí, la ley de esto de familia, el cuello de la familia, podrá ser todo lo moderno que usted pueda interpretar. Pero de verdad, tener un DVD sin televisor, usted tiene la cajita del DVD, pero no tiene televisor. ¿Dónde va a transmitir? Bueno, los dejo con ese problema ahí. Entonces, familia, cierra Boris con esta reflexión y nos vamos, los esperamos el próximo viernes, pero aquí el invitado. Dime, ¿qué tú crees de eso? Que yo creo del Código de Familia ahora, del debate que se ha formado con el Código de Familia. Mira, el otro día lo escribí y ahí básicamente lo que yo pensé. No hay ley buena si no hay Estado de Derecho. O sea, la Constitución del 2019, cuando tú lees todo lo relativo al debido proceso, que es algo que Julio Ferrer, el abogado Julio Ferrer, ha trabajado muchísimo. Cuando tú lees todo lo relativo al debido proceso, la cantidad de garantías que están ahora constitucionalmente inscritas, porque la del 76 se cargó todo eso, sencillamente la del 40 estaba muy bien desde ese punto de vista y la del 76 redujo la inscripción de derechos, redujo todos nuestros derechos la Constitución del 76, pero esta del 2019 tiene todos unos capítulos sobre los derechos que tú tienes como procesado, la reinserción social del demandado. Oiga, señor, si usted después va a ir y un juez le va a decir, no, mire, nada de eso tiene razón, usted hay que partirle la cabeza. Señor, no importa que la ley la haya escrito Shakespeare, lo escribí el otro día, no importa que la haya hecho Shakespeare, ¿me entiendes? Nosotros ¿qué más da que sea muy, muy buena? A lo mejor ellos tienen algún que otro jurista ahí extraordinario, ¿no? Está Leonardo Gallardo, hay algunos juristas que son muy buenos, algunos, muy poquitos, pero bueno. Están ahí y te pueden hacer una gran ley, porque se han leído 200 códigos, porque han hecho 5.000 maestrías y doctorados y hacen una gran ley. Después te la ponen ahí y el juez la interpreta como le da la gana, con absoluta impunidad y sin ningún tipo de apego a la independencia del Poder Judicial. Entonces no hay nada que hacer, mi hermano. En eso no hay nada que hacer. Y por supuesto que todos los espacios, hay una denuncia ahora sobre el tema de la patria potestad. Yo no estoy al tanto, yo no conozco el tema. Pero por supuesto que si deja una pequeña brecha, si lo deja un poco ambiguo el asunto de la patria potestad, no vamos a demorar, Jorge, en ver opositores a los que le van a quitar los hijos. No tengas la menor duda de eso. Tú sabes que lo han hecho, lo han intentado hacer con la propia Luz Escobar. Ahí yo decía, a mí me invitaron a una conferencia, para no levantar roncha ni iré, ahí todo muy lindo, todo fue muy lindo, ¿no? Pero bueno, no me gusta hablar en otros espacios porque pues están hablando de ti por allá, tú sabes cómo se pone la cosa con el asunto. Y ayer mismo, a mí se me olvidó mencionar que los esposos, el matrimonio Espósito Rigal, fueron procesados por intentar cambiar la educación de sus hijos. No se me puede decir a mí que hay un código de la familia moderno donde los padres no pueden elegir el tipo de educación que van a recibir sus hijos, familia. Lo vuelvo a repetir y donde quiera que me pare junto con vos, lo vuelvo a repetir. Si usted no tiene derechos y personales individuales en sí mismo, ¿qué usted está haciendo? Además, el gobierno cubano, citaste un Rigal Espósito, si mal no recuerdo, eran los apellidos de aquella familia. Exacto, el matrimonio Espósito Rigal. Sí, en este momento... las hijas de Ismael Boris Reñí y Aymara Muñoz están viviendo con Ismael Boris Reñí y Aymara Muñoz Prieto, dama de blanco, está presa hace 3 años, pero ahora le han hecho una nueva causa dentro de la prisión y le han extendido la prisión. Hubo un momento en que esas dos niñas estaban sin su padre y su madre, porque Ismael Boris Reñí también fue preso político y hasta que no salió en libertad, esas dos niñas no tuvieron a su madre y a su padre. Hay que ver las caras de esas dos niñas, hay que verlas. Las caras lindas, angelicales, porque son dos niñas, tienen 11 y 6, 11 y 8, no estoy muy al tanto. Y mi hermano, el régimen comunista les encerró a sus padres. ¿Qué código de familia? ¿De qué tú me estás hablando? Si el gobierno cubano puede llegar, cogerte con cualquier causa, inventarte una causa y dejar a tu hijo sin su padre y sin su madre.
¿De qué tú me estás hablando? Entonces, yo también escribí el otro día en Facebook porque no estaba a favor de aquello que se estaba armando, de si los opositores estaban en contra del matrimonio igualitario y bla, 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 y se armó todo un lío ahí. Habrá opositores en contra del matrimonio igualitario. Estoy seguro que muchos opositores están a favor del matrimonio igualitario, claro, como lo estoy yo. Lo he estado siempre. Entonces, ese debatico jugoso ahí para el chanchullo, creo que había que salirle y decirle, oye, mira, basta ya de esto, por favor, no jueguen más a esto, no jueguen más a esto. Como mismo, no está bien que se escondan algunos opositores en el rechazo al Código de Familia, cuando en realidad lo que se están oponiendo es al tema del matrimonio igualitario. O sea, hay que ser claro, oye, yo no estoy a favor del matrimonio igualitario, usted tiene el derecho. Yo no estoy ni a favor del matrimonio igualitario, ni a favor del Código de Familia. Perfecto, pero no te escondas en el código, no quieres que el mismo sexo se unan legalmente en el matrimonio. Hay que ser claro con las cosas, mi hermano. Si no estamos aquí para estar oscuros, si ya nuestra vida está completamente expuesta desde el momento que tú te denuncias como opositor. Entonces, ¿para qué nos vamos a estar escondiendo para la bobería? Usted no tiene por qué avergonzarse de lo que usted piensa. Si usted se avergüenza de lo que usted piensa, entonces cámbielo, porque evidentemente usted está mal. Si usted no está a favor del matrimonio igualitario, usted lo dice, oye, yo no estoy a favor, me avergüenzo de eso. Entonces, no, que estás mal, es que estás percibiendo que estás mal. Cámbialo, mi hermano. No hay problema. Mira, yo no tengo ninguna vergüenza en decir que hace muchos años que estoy a favor del matrimonio igualitario. No me crea problema. Y lo digo. Entonces, hay que ser claro con las cosas. Cuando tú no quieres ser claro con algo, analízate, porque parece que es que no estás muy, te da un poco de vergüenza lo que tú piensas y a lo mejor lo que tienes es que cambiar la forma de pensar. Bueno, óyeme, familia, a modo de eso de jocosidad a los cubanos, Boris, a partir de ahora, yo se lo decía a la gente, ¿ustedes quieren a Boris en el programa? En serio. Óyeme, familia, no, con Boris, no, con Boris, a partir de ahora, con nosotros no, con nosotros la coja, cójalo por el régimen, Vaya a ver al régimen, que es que está, pero el problema es que ahorita, Boris, para cerrar y que tú cierres con el saludo, cuando tú dijiste que terminamos diciendo dolor físico, es porque esta parte también me duele. Ayer yo le escribí a una amiga mía y le decía, he estado llorando estos días solo en el campamento. Yo cuando uno llega a ser la novia es alegría, felicidad y eso, pero yo estaba allá porque duele físicamente y yo lo puse, señores. Yo dije, le voy a preguntar a mis propios amigos opositores, en serio, ¿qué es fuego, amigo? No, para mí es fuego y más nada. Yo no puedo seguir alargando. Yo no puedo seguir alargando el silencio, la no denuncia de personas que desde la oposición o desde la no oposición, porque es decir, para el 11 de J nos demostró que no fuimos los opositores, sino que fue el pueblo, ¿no? Pero estoy harto de recibir fuego, amigo. Nos cansamos. Ahorita Boris y yo hablábamos de eso en el camerino, como le pongo a la media hora de eso, hablábamos de eso. Las personas tienen derecho a cansarse. Tenemos derecho a cansarnos, pero no solo derecho a cansarnos físicamente, derecho a cansarnos de las humillaciones de cualquier parte, de las descalificaciones desde cualquier parte, desde el ninguneo desde cualquier parte, desde el asesinato de reputación desde cualquier parte, anti y comunista, no, ok, porque no sé cómo tú puedes construir una democracia descalificando a la oposición, de un lado o del otro. Porque los dos se ven como polos opuestos, quiero decir. No me malinterpreten por ahí tampoco. Es eso, Boris. Y hermano, por supuesto, antes de que se termine, mi abrazongo infinito. Abrazongo, mi hermano, y muchísimas gracias por aceptar estar acá y platicar un poco contigo, que una hora es muy poca para hablar con Boris. Muy poquito, eso es muy poquito, eso no es nada. No estoy satisfecho con estas lecturas del tiempo. Mi hermano, un abrazón grande, grande, grande para ti. Y si quieres decir algo más y cerramos, usted lo dice. No, mi hermano, un abrazote muy grande. Y nada, cuando tienes un ratico para compartir así es cuando te das cuenta que el régimen efectivamente la tiene difícil. La tiene muy difícil porque tiene personas de todas las edades, de todos los orígenes y de todas partes. Tú eres del canal, o sea, hasta el canal del cerro. Le sale una persona que se le sabe parar de frente y decirle basta. Decirle, conmigo no cuentes y no vas a continuar. Entonces, no. Yo todo lo que te digo es que muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para ti, un abrazo para todos los que ven el programa, para todos los que siguen el programa, y de que aquí estamos no va a caber la mentira. Aquí estamos y aquí vamos a seguir. Hasta la libertad de los presos políticos y hasta la libertad de Cuba. Gracias, mi hermano.
Un abrazo, mi hermano. Un abrazo para ti.